Muy buena gente, ¿cómo estamos, compañeros y compañeras? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo después de la ausencia de mi voz aquí en el canal. Hemos estado dándole cobertura a The Last of Us 2. He querido mostrarlo de esa manera. Ya sabéis que tenéis, digamos, los vídeos más importantes o más relevantes de toda la historia del juego, los tenéis en el canal. Este es un vídeo donde voy a comentar un poco una review, una opinión sobre el juego, sin spoilers. No voy a dar ningún tipo de spoiler, ¿de acuerdo? Yo creo que ya hay suficiente con los gameplays. Así que solo obviamente voy a hablar de si realmente el juego se merece el sobresaliente, porque alguno de vosotros os los estaréis preguntando y estaréis llegando aquí al canal, o estaréis pensando muy mucho si comprar The Last of Us 2 o no. Bien, en términos generales, ¿yo recomiendo la compra? Sí, la recomiendo, sí, recomiendo la compra en cualquier situación, en cualquier estado, en cualquier sea lo que sea, la compra está recomendada. Aunque haya una serie de inconvenientes que puede tener el juego, da igual, la compra recomendada. Estos juegos hay que comprarlos, el juego es increíble, es alucinante, a mí me ha encantado y me gustó más el 1, pero hay que decir que el juego está muy, muy chulo. Voy a hablar un poco de si merece realmente el sobresaliente y qué son las partes buenas y las partes malas del juego. Como digo, voy a intentar ser lo más breve posible. En primer lugar, primeramente, gráficos. El juego luce muy bien gráficamente en la PS4. Yo lo he jugado en PS4 normal, no en la Pro. En la Pro sí que dicen que a lo mejor no te pegues a bajadas de frames. He notado que en la PS4 estándar me ha sonado mucho, el ventilador suena mucho. Incluso como metiéndole ventilación, da igual, aunque esté bien ventilado la zona, suena bastante. Y solamente he tenido un craseo, ¿de acuerdo? En todo lo que he jugado durante la historia solamente he tenido un craseo, y creo que me sacó por eso mismo, porque fue justo en una escena de combate que me intentaron atacar como 4 o 5 infectados a la vez, y no sé, craseó el juego, me echó, se quedó casi como muy pillado, como atrancado, que le costaba, craseó. Y no sé, imagino que puede ser de, no sé si fue de la tarjeta de vídeo, no lo sé exactamente, pero craseó. Eso sí, solamente me ha pasado una vez, ¿de acuerdo? En gráficos, como digo, luce muy bien y es muy parecido al 1. Realmente gráficamente tampoco es que haya evolucionado en demasía. A lo mejor en el tema de los paisajes, algunas texturas, las líneas de expresión de los personajes, de los brazos o de la cara, sí que lo he visto mejora. Pero tampoco ha sido un salto cualitativo importante o apreciable, ¿de acuerdo? Hay que decirlo. Historia, pues ya sabéis que he tenido una pequeña parte negativa, pues yo creo que los que sepáis más o menos de cómo ha ido, los que de allí he jugado. A mí la historia me ha parecido muy interesante y puedes estar en de acuerdo o en desacuerdo, pero la historia creo que ha estado, no sé, muy bien puesta. Creo que se han definido muy bien la historia de los personajes, ha explicado muy bien cada acontecimiento. Ahora bien, creo, a mi punto de vista, hay relleno, ¿de acuerdo? Está un poquito rellenado, hay ciertas partes que yo no las hubiese metido. Creo que han sido de relleno, hubiese perfeccionado más otros aspectos. No lo sé, ¿eh? Esto es a mi punto, como digo, esto es a mi juicio. Pero creo que la historia tiene un poquito de relleno. Hay partes que, o sea, es como que por añadir horas al juego o una parte al juego, creo que debería haber sobrado. O sea que, de un punto de vista, tiene algo de relleno. La historia me ha gustado. Ya, como digo, puede estar en desacuerdo con lo que han hecho, pero a mí la historia me ha gustado. Y como digo, el único punto negativo es el relleno, creo que tiene algo de relleno. La IA enemiga, en moderada no me ha parecido un desafío importante, sí que lo he probado ya en superviviente y creo que en superviviente es lo ideal. Además la dificultad se puede personalizar, ya lo veréis, que lo recomiendo siempre en la primera partida, pues jugar a disfrutar, y la segunda en la partida New Plus, pues intentar aumentar esa dificultad y aprovechar al máximo la inteligencia artificial. Que con el superviviente, por ejemplo, los infectados te hacen combos de ataque, no se dejan pegar tan fácilmente, te quitan, obviamente, te quitan más vida, solo dejamos, pero que son más inteligentes, te detectan más en sigilo, se mueven mucho mejor, se agrupan, digamos, en minigrupos de 3 o 4 infectados, incluso los enemigos igual, sabes que no están tan desperdigados, así que te va a costar mucho más eliminarlos. Eso es lo que he visto, que creo que la enemiga, de momento, un notable. Y en cuanto a las mecánicas de juego, exactamente igual que el 1. Creo que no ha cambiado a lo mejor alguna ejecución, pero nada más. O sea, que es que lo demás me parece exactamente igual. Un poquito más violento, a lo mejor en ciertos aspectos. El juego sí que es cierto también que te hace sentir mucho la violencia del juego. Te hace pensarte también cuando matas a los demás, a los enemigos. A los infectados realmente no lo he sentido, con los infectados no. Pero sí que me ha costado el tema de los perros. No sé, tío, no me ha gustado mucho eso. Me dolía matar al perro o a matar al animal, de verdad. Creo que era así donde nunca, no sé, no había experimentado eso en un juego, ¿no? Que me molestase matar a un animal o a un enemigo, ¿no? Es un juego realmente. Pero no sé, con el tema de los animales no me ha gustado. Y además, intentaba siempre que podía pasar de ellos y no matarlos.
A no ser que me hubiese totalmente acorralado, o en algunos momentos que te ves obligado, o que lo hace el propio personaje. Pero siempre que podía lo evitaba, porque no me gustaba, tío. Era una sensación bastante desagradable, ¿no? Matar al perro. Prefería matar al dueño que al perro, fijaros. Al menos en mi caso, ¿de acuerdo? Porque tienen personalidad, cada personaje tiene nombres, y el perro igual, se le ve que hace cosas, que cuando matas al dueño, pues el pobre sufre. Creo que ahí no, pues eso, no lo he pasado bien. Y me resultaba desagradable e intentaba siempre evitarlo. Y en cuanto al multijugador, ya sabéis que lo van a meter. No lo critiques por el multijugador, han dicho que lo iban a meter en un futuro. No sé cuándo, pero han dicho que lo iban a meter. Así que de momento, a esperar el multijugador. Así que, en líneas generales, ¿se merece The Last of Us 2 el sobresaliente? Pues yo creo que sí, desde mi punto de vista sí. No tiene el 10, pero el 9 sí que lo tiene. De acuerdo, el 10 no, pero el 9 sí que lo tiene. Ya sabéis, por la jugabilidad, por los gráficos, las mecánicas, que me repites este juego todos los años y te lo va a seguir comprando la gente seguro. Y he tenido unas pegas, como he comentado. A mi punto de vista ya he comentado las pegas. Y por lo demás, creo que el juego se merece el sobresaliente. El 9 creo que se lo merece. Así que espero, esto es, como ya sabéis, mi pobre y humilde opinión. Lo demás ya vosotros podéis tomarlo como queráis, o tomarlo para bien o tomarlo para mal. También muchas gracias por el apoyo a los que habéis estado aquí viendo de las sofás. Ya sé que mucha parte de la comunidad aquí del canal sois amantes y fieles amantes de Sombras de Guerra. Y Sombras de Guerra, ya dije que íbamos a darle un descanso y que intentaré retomarlo porque quiero de nuevo iniciar la historia, ¿de acuerdo? Aquí con vosotros, volvernos a pasarnos la aventura, pero que será ya seguramente la última cobertura que hagamos a Sombras de Guerra, porque me lo ha pedido mucha gente, así que seguramente lo hagamos. Pero como digo, será la última cobertura que hagamos ya a Sombras de Guerra, porque creo que el juego ya ha recibido suficiente. Y es que salen muchos juegos en septiembre, a partir de septiembre va a haber un gran aluvión. Y obviamente, pues hay que dedicarse a lo que hay que dedicarse. Como, de todas maneras, no prometo nada, ¿de acuerdo? Lo voy a intentar porque también estoy a otras cosas, pero lo voy a intentar. Así que nada más, compañeros y compañeras, como siempre, un abrazo para todos y todas. Os agradezco mucho el apoyo. Ya sabéis que tenéis el canal de Discord oficial de Código Amuse, lo dejaré en la descripción para que podáis meteros. Y mis queridos administradores, mi querida familia, está siempre ahí para atenderos, resolver vuestras dudas. Y yo, que de vez en cuando me suelo pasar también a saludar. Así que si tenéis dudas sobre Sombras de Guerra, sobre algún juego en cuestión, o qué se está haciendo, qué no se está haciendo, o enteraros de los últimos vídeos, pues ya sabéis que podéis hacerlo a través del canal de Discord. Os mando un abrazo muy fuerte para todos y todas, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Adiós!